Conocimos a Briselda, una joven de 15 años a la que diagnosticaron leucemia en la TV Digital. Te contamos su historia. Transferencia del Hospital Roberto Galindo acá a la ciudad de La Paz, que aquí lo tengo igual. Mi hija fue diagnosticada con cáncer en la sangre hace un mes, que más de un mes que estoy aquí ya prácticamente con mi hijita. Ella está luchando por su vida, se encuentra en terapia intensiva y solo le pido a Dios que me dé fuerza para seguir adelante, poder ayudarla a ella. Y aquí tocando los buenos corazones de las personas que me puedan colaborar, porque todos los días receta, receta, laboratorio, receta. Las recetas son caras cuando está en terapia intensiva. No todo cubre el SUS. Y también no todos los laboratorios cubren el SUS. Y aquí estamos pues triste por todo lo que está pasando con mi niña. Mi niña tenía una vida normal, nunca presentó ni un síntoma de enfermedad. Ella era una niña que hacía deporte, bastante deporte. Ella le gusta jugar básquet. Este año le tocaba quinto de secundaria en el colegio Bacadíes. Que todos los días tengo fuerza para seguir adelante. He dejado también a mis dos hijos en Pando y luchando aquí cada día con ella. Y agradecerle a la red ATV que vino, ¿no? Que se prestó el tiempo de venir a apoyarme. Más se necesita es alféresis, plaqueta, los medicamentos no son baratos. Las recetas pasan de 2000 bolivianos. Y ya mi hija 11 días con hoy día, creo que ya está aquí, ya está 10 días con hoy día que está aquí en terapia. Mire, el diagnóstico de la paciente Briselda, de 15 años de edad, como patología de base, tiene diagnóstico una leucemia linfoblástica aguda. Propio de la enfermedad y de las sesiones de quimioterapia, ha intercurrido con una complicación que a nivel intestinal. Esta infección ha provocado una inestabilidad en su hemodinamia, ha bajado la presión arterial, el corazoncito ha empezado a latir más rápido. Todo esto ha llevado a cabo a que requiera medicamentos fuertes, drogas, fuertes para poder mantener la presión de manera estable. Si la presión llega a caer, pues ahí empiezan a afectar varios órganos, desde la cabecita, los pulmones, el riñón, y conforme va bajando la presión, va habiendo una falla multiorgánica a ese nivel. Previo a este suceso, la paciente estaba internada en servicios de hematología. Nos han pedido la valoración por nuestra unidad. Al ver la inestabilidad, hemos decidido ingresarla en una unidad de terapia intensiva porque ameritaba un soporte vital en una unidad de cuidados intensivos. ATV informa.